Bienvenidos queridos terregalenses y terregalistas a este su canal El Terregal de Ray. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esta información les guste, pero sobre todo que les sirva. Siempre es el objetivo que trato de alcanzar y espero hacerlo. Y bueno, pues tengo aquí en esta cubeta, muchos ya los conocen, muchos le dicen papa de aire, aquí le decimos chayotes. Seguramente debe tener nombres diversos en otros lugares. Pero bueno, tengo una cubeta llena que mi tío me hizo favor de regalarme porque él tiene matas de chayote. Y aquí hay una cosa importante con lo del chayote. El chayote le gusta, como a la mayoría de las cucurbitáceas, les gusta el clima cálido. De templado a cálido, incluso cálido. Y esta planta normalmente se recomienda, o sembrar esta que le llamamos semilla, sembrarla por ahí de marzo. Ya cuando no hay riesgo de heladas, de hecho ni siquiera se entierra por completo, se entierra hasta la mitad. Y ahí empieza a desarrollarse la planta, crece toda la primavera, parte del verano, y en el otoño ya prácticamente deja de producir y empieza a morir. Pero lo más importante de esta planta, de la papa de aire o chayote, es que aunque se muera, la raíz queda ahí en el suelo, y si las temperaturas no son muy congelantes en invierno, esa raíz sobrevive y vuelve a echar brotes para la siguiente primavera, cuando la humedad empieza a estar muy buena, y vuelve a producir, y así se la puede pasar hasta 7 años. Entonces, pues es una planta que vale la pena cultivar y que vale la pena cuidar. Sin embargo, aquí hay una situación un poco que para muchos puede ser complicada. Estos frutos, por ejemplo, los acabamos de recoger hace más o menos 15 días. Y estos frutos, digamos que son frutos de otoño, ya de los primeros días de otoño, hacia la mitad del otoño, en esa etapa, fueron los últimos frutos que dio. Y cuando nos da los frutos, pues no nos da los frutos con estas guías. Estas guías ahorita les voy a explicar de qué está pasando. Básicamente, obvio que no los da así, como este, totalmente cerrado. Entonces, se supone que si se desarrolla a partir de la primavera, cuando las temperaturas ya están sabrositas, si en otoño le pasa esto, ya que viene el invierno, pues ¿qué va a pasar? Porque tendría que esperar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, y esta guía en 5 meses, pues como que no creo que aguante, ¿no? Y bueno, se nos echa a perder la semilla. Entonces, una cosa importante. Aquí tengo que decir que estas semillas, cuando se recogen iniciando el otoño, de las últimas, hay que tratar de guardar de las últimas. Y la característica es que se deben conservar en un lugar con muy poca humedad o nula humedad. Y sobre todo, que esté frío. Quiero decir, ¿cómo le haríamos para que una semilla de otoño como esta nos pueda aguantar hasta marzo del siguiente año sin tirar esta guía, o tirando la guía pero tan lentamente que nos pueda soportar hasta el inicio de la primavera, cuando lo vamos a sembrar? Porque si no, se nos va a morir en invierno, no va a proliferar, no va a dar chayote. Bueno, la solución es la siguiente: cuando todavía no ha sacado esta la guía, cuando los cortamos como este que es el más fresco y no tiene nada, decía mi abuelita, hay que olvidar los chayotes. ¿Y qué se estaba refiriendo con olvidarlos? Pues dejarlos tirados por ahí. Dejarlos tirados en una zona, nada más les recomiendo que no haya mucha humedad. Por ejemplo, yo lo puedo poner sobre una lona, sobre aquella lona, o en alguna zona en donde no tenga mucha humedad, pero que tampoco le dé el sol a la sombra, y obviamente durante todo el invierno se va a mantener frío como si estuviera en un refrigerador. ¿Correcto? El problema con, porque también podrían decir, bueno, pues lo voy a meter al refrigerador, ¿no? Sí, pero el problema es que el refrigerador, dentro del refrigerador está muy húmedo. Es un calor, es un frío, pero húmedo. El refrigerador dentro es húmedo. Y ese es el problema. Entonces, no me gusta tanto. Congelado, tendrían que tener una nevera bien grande, ¿me explico? Entonces, y no todos germinan después de congelarlos y sacarlos del congelador para traerlos acá. Algunos se dañan.
Aquí, por ejemplo, yo los voy a dejar acá. Tengo esta pequeña, perdón por el desastre, me estoy cambiando apenas de Terregal al definitivo, eso ya lo saben muchos. Y bueno, yo tengo, por ejemplo, aquí, da muy poca luz, tiene muchos árboles, está cubierto. Y aquí ya las temperaturas en la noche están bajando a 5 grados, 4 grados ya. Estamos a punto de entrar al invierno, a unos días de entrar al invierno. Así es que para mí esta zona, porque es seca, sería la mejor zona para dejarlos. Hay otras maneras, si tú no tienes campo, pues tienes que dejarlos en la parte exterior, en una zona donde no le pegue el sol. Pero yo recomiendo, por ejemplo, cubrirlos con arena. Ponerlos en un recipiente con arena, la arena se enfría bastante y mantiene la temperatura fría. Aquí les voy a dejar una imagen de mi amigo Imanol que me lo mandó, me hizo el favor de mandármelo. ¿Qué va a pasar si los dejamos dentro de nuestra cocina, de nuestra casa? Pues esto, exactamente. Porque las temperaturas no bajan tanto dentro de la casa y entonces lo que hace el chayote es germinar, como le está pasando ahorita, darle una mala información de que no hay una temperatura tan mala y entonces empieza a tirar estas guías, pero pues es un problema porque ya no aguantan hasta marzo. Entonces la mayoría de estos chayotes se sigue creciendo la guía a veces, pero se hacen tan apachurrados que se mueren y ya no nos sirven. Entonces, bueno, vamos a hacer toda esta prueba aprovechando. Hay unos que traen, no traen, hay otros que traen, lo traen muy pequeño. Y las vamos a dejar todos ahí, a la intemperie. Y vamos a ver qué les parece hasta que llegue marzo, hasta que yo considere que es una buena etapa para sembrarlos. Vamos a ver qué ha pasado con ellos. ¿Les parece? Vamos a ver qué sucede. Así es que vamos a dejarlos ahí. Bueno, pues ya está, ahí los dejaremos. Y bueno, hay muchas variedades de chayote, este que es con espinas, dicho hay uno más grande con espinas y espinas más gruesas, estas son más o menos delgadas. El chayote sin espinas, este que es grande, claro. Hay uno verde sin espinas muy chiquito. Y también hay uno blanco, o como beigecito. Así es que bueno, pues vamos a dejarlos ahí, no hay más. Bueno, pues ya hoy, el día de hoy entra la primavera, ya calor bueno para sembrarlos, chayotes, y bueno, vamos a ver el saldo, si bien aquí hay algunas cosas que decir, se quedaron ahí, ahorita puse unas ramas, por eso los quité, y también para hacer el video, y pues bueno, vean este sí, con guía chiquita, también guía chiquita, guía chiquita, guía chiquita, viable, este ahí viene, a este está viable, ahí se ve. Este también, este ahí viene apenas, este y este también, y bueno, perdimos 1, 2, 3, 4 y por ahí creo que algún otro, porque sí les pegó algo el sol y la verdad es que yo quise dejarlos como que así, solamente experimentar lo que me decía mi abuelita, y sin embargo me di cuenta que pues vale la pena, sin embargo sí se habría que protegerlos más porque si no vean este, en la imagen inicial, este estaba muy gordito y ya está todo chupado. Así es que aquí viene la guía y apenas vamos a alcanzar a que eche raíces y se recupere. No fue la mejor manera, tengo que decirlo definitivamente. Lo que yo haría sería, y sí dejarlos ahí olvidados, pero ponerles una protección nada más donde tengan buena aireación. O sea, no una bolsa hermética, sino una bolsa de rafia. Aquí les entra bien el aire. Y se mantienen fríos y lo protegemos de los depredadores porque por ahí uno, dos, creo que fueron tres, estaban comidos. Y esto se lo pueden comer las aves, le pueden gustar a otros animales, los ratones y otras cosas pueden darles fuego. Entonces, pues no. Aquí les voy a presentar una imagen de mi estimado amigo Imanol. Él los conservó en arena, aquí se las pongo. Y bueno, la arena funciona bien siempre y cuando los chayotes queden completamente cubiertos de la arena, en un lugar fresco, la arena esté totalmente seca, en un lugar fresco, seco, y arriba no ponerles nada, solamente puede ser una mallita o un pedazo de costal, pero completamente embebidos en la arena. Y les voy a pasar aquí el video de mi amigo para que puedan ver.
Aquí están observando los de hasta arriba. Los de hasta arriba sí tiraron una guía pequeña, pero la tiraron. Siempre la van a tirar, o sea, el dato de conservarlos no es para que no la tiren. La van a tirar cuando el calor mismo les empieza a dictar. La diferencia es que cuando las tenemos dentro de casa y resguardados en calor, esta guía puede llegar a medir un metro o hasta 2 metros. Se desgasta demasiado la pepa, definitivamente. No se mantiene como esta, así tan radiante. Queda más bien como esta, así toda chupada. Hay la posibilidad de que no tengamos éxito o que no nos aguanten a la llegada de la primavera. La idea es conservarlas lo mejor posible. Y entonces aquí en el video de mi amigo les estoy mostrando, quitó los de hasta arriba, que ya son los que tenían más guía, y más o menos dejó los que estaban completamente bebidos en la arena. Y aquí pueden ver cómo la guía es muy pequeña. Así es que maravilloso, fantástico, como conservadores. Nunca van a lograr que esto quede así. Algunos sí, los más frescos y todo, como aquí, igual en la técnica de mi amigo Imanol. Muchas gracias, Imanol, te agradezco mucho tus atenciones, tu información, tus fotografías y tus videos. Pero les voy a mostrar la mejor de las maneras para poderlos conservar, que es esta que yo les dije, olvidándolos por ahí en un lugar fresco, seco, sin nada de sol, pero con una protección. Esta bolsita es de rafia, deja pasar el aire y vean. Aquí están, tienen una buena guía. Les voy a mostrar otro. A ver, déjenme ver. Déjenme sacarlos con mucho cuidado. Aquí está, miren. Una guía pequeña, suficiente para ya plantarlos. Aguantar 5 meses así, la verdad es que es un triunfo, sinceramente. Vamos a ver otro. Miren, por ejemplo, esta tiene guía chiquita, maravilloso. Y alguno incluso puede hacer que apenas empiece a tirar su guía. Vean este, ahí está, empieza apenitas, ahí está la punta, a tirar la guía. Y bueno, pues ya comprobé que la mejor manera es dejarlos en una bolsa que no esté completamente hermética, de costal, de rafia, como esta. Esta está un poquito más abierta posiblemente. Y sí, olvidados, pero resguardados en alguna parte para que no tengan acceso aves, ratones y otro tipo de pájaros, para que los puedan dañar y lastimar, y definitivamente nada de sol. Así es que esa es la técnica que yo voy a emplear de ahora en adelante en esta bolsa. Y bueno, pues pueden ver hasta el color, verdecitos, mucho mejor que los que dejamos afuera. El ambiente los desgasta bastante, la falta de protección. Así que bueno, ustedes tomarán sus conclusiones, ustedes tomarán sus técnicas. Yo les dejo ahí toda esa información para que ustedes experimenten, para que ustedes lo hagan. Y ya sea la técnica de la arena o la técnica de la bolsa, para mí son las dos mejores técnicas para poder conservar los chayotes en la época invernal. Bueno, pues muchas gracias, queridos terregalenses y terregalistas. Ya en un siguiente video verán todo el cultivo de los chayotes que tenemos viables. Ya verán todo el cultivo de los chayotitos hasta el final, hasta la obtención del fruto, como siempre sucede normalmente en el terregal. Y bueno, pues ese sería tema de otro video. Pues muchas gracias, les mando mis mejores deseos y pensamientos. Espero que esta información les guste y les sirva. Amen la huerta, por favor. Cuiden su terregal y la tierra. Y nos vemos la próxima. Terrigal de rap, shock.